Fíjese que el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, anunció hoy que pedirá una investigación de juicio político al presidente Joe Biden. Durante una conferencia de prensa realizada el día de hoy, el congresista dijo que los republicanos, que son mayoría en la Cámara de Representantes, han detectado violaciones serias basadas en la conducta del presidente que han generado una cultura de corrupción. Son las palabras del congresista McCarthy, que por cierto también señaló que los cargos públicos no están en venta y que los republicanos están dispuestos a llegar hasta donde los lleven las evidencias que se logren recabar, entre las que se incluyen la información bancaria del presidente y de su hijo, Hunter Biden. No obstante, aún no se ha determinado si van a contar con votos suficientes de la bancada republicana para iniciar esta investigación de juicio político contra el presidente Biden. Y que crean transcurrido ya 12 días desde que el asesino convicto Danilo Cavalgante se escapara de una prisión en Pensilvania. 12 días y no lo han agarrado y han desplegado todo un operativo que parece un ejército. La policía ha confirmado que el fugitivo ha sido visto en diversos lugares del condado de Chester, por lo que han notificado a los residentes. Por lo que anoche emitieron también una alerta de emergencia indicando que la policía del estado ha recibido reportes de que Cavalcante ahora está armado de un fusil calibre 22, lo único que faltaba. Autoridades les piden a los residentes que cierren con seguro todas sus puertas y ventanas, así como sus vehículos. Además, les sugieren que estén al tanto de sus cámaras de seguridad. Como, como dicen muchos o la policía es muy mala haciendo este trabajo o este prófugo de la justicia es un cerebro se le escapó a papillón se lo dejó tarea